Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem amb Apolo Jiménez, que el passat 24 de setembre va rebre la medalla d'honor de la ciutat. Doncs sí, parlarem amb ell dels seus orígens, així com de la lluita per la seva llibertat i la llibertat de molts i el moviment associatiu veïnal. Doncs vinga, engeguem l'Entre 3. Doncs comencem saludant el nostre convidat, senyor Apolo Jiménez. Hola, què tal? Com estem? Hola. Primer de tot, el que fem quan saludem el convidat és demanar-li per què ens ha escollit el color que ambienta aquestes boles de plató. Vostè ens ha escollit aquest vermell, per què? Bueno, primeramente ha sido siempre mi color preferido, el rojo. No sé si era por la bandera de mis orígenes. Y os tengo que decir otro detalle. En la empresa, por ser dirigente sindical, hicimos una huelga de 9 días y cuando me llevaron a juicio, pues uno de los argumentos que pusieron allí, dijeron que había entrado a parar el turno de la tarde y llevaba una camisa roja. Otro hecho que me parece que está la camisa todavía por ahí por casa. ¿Sí? Ya se ha hecho vieja, pero está todavía por ahí, pero la guarda. Es otro dicho que... Pues el rojo nos acompañará hoy y de una manera que tenim moltes ganes de fer aquesta xerrada amb vostè, però ens queda l'objecte. Ens queda l'objecte, que ara el veurem. Ens porta un objecte molt comú, que és un rellotge, però que per vostè suposo que deu ser molt especial. Para mí es muy especial. Lo explico en el sentido de que he sido 12 años el president del Casal de la Gent Gran. Sí. Y a los 12 años, cuando se fue a hacer el aniversario, que tengo que decir que mañana se hace la comida del 14 aniversario, y entonces pues dije que plegaba. 12 años, había que darle paso a otra gente, porque en fin, ya la cosa ya me merecía un poquito de descanso. ¿Sí? Y entonces esa noche pues me abordaron con ese obsequio. No ese obsequio, fue maravilloso porque yo no me esperaba, no me esperaba nada en absoluto, pero entonces salió una profesora que tenemos, bueno, tengo afecto a todas, ¿no? Claro. Pero ella fue una de las que en principio allí en el Casal pues pusimos la escuela de alfabetización para las personas mayores, gente que no sabía ni leer ni escribir, y ella se entregó en ese sentido, en fin. Y entonces es un regalo que me hicieron, el reloj, un reloj que me parece que intentaré, si no se estropea, llevarlo siempre. Claro. Porque, sí. No, continúe. No, porque fue muy significativo, ¿eh? No fue solamente eso, sino aquello fue, hicieron un montaje de fiesta que, bueno... Com demanava l'ocasió, això ho direm nosaltres, bueno, sí, però ben... Se ve que soy muy sensible, pero hasta me hicieron un poquito de llorar, pero bueno... Però això és bo, no, la sensibilitat? Ara, sí. No vull trencar encara el tema de l'objecte, però tenir sensibilitat i mostrar-la, sobretot amb els homes, és bo, jo crec que vostè també l'ha ajudat. Sí, muchos hombres a lo mejor se creen que eso es de no ser machotes, ¿no? Pero... Claro. Però és així. Deixeu que m'aixequi un moment. Aixeca't, que ho fes els honors perquè aquest rellotge té una contra. Té una inscripció, no? Té una inscripció. Si la puguem veure, aquí diu caminante no hay camino. Eso, se hace camino al andar. Claro. Que también lo expresan ahí en lo que me leyeron, que fue muy emotivo. Ens ha portat també un full en què hi ha aquesta lectura que van fent, aquest reconeixement que li van fer. Que lo hizo la Duró, la professora, hicieron ese... Això és el que li van llegir, no? Això, sí. Suposem que llàgrimes, no? Deurien caure? Sí, un poquito. De fet, aquí posa la primera línia Apolo, el que nunca muere, no? Per tant, aquest reconeixement. Ara, si et sembla, Quico, entrem ja en matèria a conèixer una mica la vida del nostre convidat. El passat 24 de setembre, el dia de la Mercè, va rebre la medalla d'honor de la ciutat en reconeixement a la seva lluita, a la seva tasca, a la seva dedicació. Què li ha significat per vostè aquest reconeixement? Pues para mí ha significado, ya lo dije el otro día, a lo mejor no sé describirlo, pero es decir, una cuestión muy emotiva, me ha emocionado. Inclusive he tenido que decir muchas veces,
me lo voy a creer, porque no solamente la cuestión, sino toda la gente que me conoce y que han estado conmigo, y no, es que te la mereces. Y digo, y al final, pues me lo voy a creer, pero ha significado y continúa significando, porque, en fin, es una ciudad que he querido tanto y que me acogió de una manera muy, muy, muy real, y la aprecié y la aprecio, y por lo tanto que ahora me reconozcan a decir que la medalla de honor de la ciudad, pues no sé, a cualquiera yo creo que le tiene que hacer, pues eso, una gran ilusión. I tant que sí. I a mi també, clar. Comencem a parlar ja dels orígens, sí, no? Ens hem repassat una mica la seva biografia en aquest document, aquesta publicació que ha dit l'Ajuntament a cada persona que se li lliura la medalla de la ciutat. Vostè va néixer a Baza, al municipi de Granadenc de Baza, sí. I als 3 mesos ja el van separar del seu pare, no el va veure mai més, i també la seva mare també la van... També els va separar, els va separar de la mare i els va cuidar una tieta. Sí, tota aquesta infància, que ara l'hem resumit en molt poc, sí. Però que seria molt llarga d'explicar... No, la resumo muy, va, sí, muy poco. Que nos, ens agradarà saber. Mi padre fue voluntario para defender la República y se fue, estaba en el frente de Granada. Entonces, cuando entraban los nacionales a Granada, se llevaron el gobierno militar a Baza. Y entonces yo, mi madre y mi hermana, yo nací en Baza, nací en Baza por las circunstancias, claro. Pero cuando yo tenía 3 meses, a mi padre lo cambiaron de frente, se lo llevaron para el frente de Madrid, en fin, y mi madre pues se fue a su pueblo, a Campillo de Arena. Entonces Baza para mí fue mi lugar de nacimiento, pero estuve eso, 3 meses. Hasta que se llevaron a su padre. Y se llevaron a mi padre, ya se lo llevaron, lo cambiaron a Madrid, y bueno, y luego al final ya no sabíamos ni a dónde estaba, porque terminó la guerra y mi madre se pensaba que se había pasado a Francia, que estaba... Pero no fue, no sé, porque lo mataron, murió en el frente o a donde fuera, y no sé a dónde... Yo no he podido tener la satisfacción de decir, voy a llevarle un ramo de flores. Com l'ha marcat aquesta dura infantesa en tota aquesta lluita posterior? Com ha influït? Pues no sé, no m'ha influït d'una manera de rencor ni odio, sinó m'ha influït en darme fuerza para luchar por la justicia, porque eran momentos muy, muy injustos los que sufrimos allí en aquel pueblo, ¿no? Mi madre la detuvieron. ¿Va estar a la presó? Sí, estuvo a la presó porque... se pensaban que había escondido, sabía dónde estaba mi padre escondido, porque mi padre lo buscaban seguramente, que no era para felicitarlo, hubiera sido para fusilarlo, estoy seguro, ¿no? Claro. Pero no porque hizo nada malo al pueblo ni a nadie, sino por haber estado defendiendo el gobierno de la República. Pero bueno. Per tant, vostè ja des de molt petit que ha de tenir consciència, no?, en la seva memòria d'infant, del que és la repressió i la lluita per sobreviure. Sí, exacto. Y inclusive mi infancia fue... bastante triste, porque yo veía que mis compañeros iban a la escuela y yo, pues, de niño iba también a la escuela, y me decían, tú no, ni yo ni mis hermanas pudimos estar a la escuela, porque como mi madre no cedió a bautizarnos, pues decían que éramos moros. Parlem un moment del bautizo, más que del bautizo, de los nombres, porque es clar, Apolo, hi ha gent que el saluda com a Cayetano, però vostè té alguns noms més que aquests. Com es diu? Qui és? Qui és vostè? Quin és el seu nom? Perquè és una història molt curiosa. Jo he tenido 3 nombres legales, que ha sido Apolo, el que me puso mi padre, Eduardo, cuando me bautizaron, que tenía ya casi 9 años, vino el obispo al pueblo a bautizarnos, entonces ya teníamos los derechos que tenían todos los demás niños, hasta entonces no. Y luego me enteré que habían borrado el nombre de Apolo porque no era de santo en Baza, pero como no estábamos en Baza, y habían dejado el santo del día, que era el 7 de agosto, que era San Cayetano. No sé si... Sí, sí, queda clar, queda clar per què li van posar també, doncs, a Cayetano. Sí, ¿y lo de Nilo? Lo de Nilo, eso ya fue la cuestión clandestina. En el partido, clandestinamente, pues teníamos un nombre, y mi nombre era Nilo. Y tenía otro también, que era clandestino también, que me decían el chico de la bicicleta. ¿Iba en bicicleta? Sí, ¿no? Y repartía las ostavetas y el mundo obrero, y lo hacía en bicicleta, y no daba mi nombre, decía que yo era... Y me decían, ha venido el chico de la bicicleta. Y era el chico de la bicicleta. Y era el chico de la bicicleta. Parlem de la seva primera entrada a la ciutat, una ciutat que tant li ha donat, i vostè ha donat tant a la ciutat. Com recorda la primera topada amb Terrassa?
La primera topada en Terrassa, pues fue, os lo explico, llegamos, estaba un tío mío que vivía, vinimos porque había un tío mío aquí, que ya han desaparecido todos, mi madre y mis tíos ya están. Entonces vino la estación a por nosotros, claro, cogimos las maletas, todo lo, bueno, maletas, inclusive una maleta con cuerda, que no es mentira que. Y llegamos a la estación y dice, no podemos salir fuera. Porque en el 54 hubo en aquello entonces una bajada de faena o lo que fuera, uh-huh. Entonces no había necesidad de mano de obra barata, lo tengo que decir así. Y entonces dijo, no, dice, nos vamos, dice, porque están cogiendo a gente que no tiene papeles, como los que vienen en las pateras. Llegamos en el Sevillano, que para mí, yo lo miro ahora y digo que aquello era una patera, echamos 3 días en llegar de Andalucía aquí a Terrassa. Bueno, nos bajamos y entonces dijo mi tío, dice, no, dice, nos vamos por la vía. Y fuimos andando por la vía hasta el torrente, le llamaban el torrente, a la Maurina le llamaban el torrente de la Maurina. Sí. Y fuimos andando de noche. I tinc entès que van a dormir, però que l'endemà, quan es va despertar, va veure que era una ciutat una mica grisa. Sí, no, gris, no, jo vi, dic, bueno, esto no es real, la Maurina, y me parece que habréis visto fotos de aquellos entonces, que no miento, es decir, eran cibantos, unas casitas hechas con las criaturas que podían. Mi tío tenía una casita pequeña, ya tú, nosotros dormimos en el comedor, lo que se llama, un colchón tirado, pero que era terrible, no había luz, había una, bueno, me acuerdo que había también un, que ya es muerto, un hombre que se preocupó de instalar y con compromiso en cada esquina había una bombeta en cada esquina, y agua no había en casi ninguna casa, sobre todo allí arriba donde vivía aquel, digamos, donde está el polideportivo. Sí. Aquello eran 4 o 6 casitas en mal sitio, la gente construía a donde veía, claro. No había control, no había urbanismo, no había nada en ese sentido. Y bueno, y yo cuando me levanté por la mañana, lo dije el otro día, pues aquello no era, digo, bueno, ¿a dónde hemos venido? Porque las calles, no eran calles, no había para poder pasar la gente. Era tierra, ¿no? Era tierra y gigantos. Hay fotos de lo que es la calle Francundat, ¿sí? Que ahora hay un muro y porque se urbanizó de la forma que se urbanizó, pero antes eran terraplenes y bueno. Se feia el que es podia. Era terrible, bueno, era muy triste. El sentiment de sobreviure, no? Sí, sí. Ja no tan sols de viure, sinó de sobreviure. I aquello había que construirlo, y construirlo en mejores condiciones, y no había medios, no había medios. Teníamos que decir, toda la semana trabajando, y los domingos, pues, me acuerdo que la gente iba por agua para hacer la obra a lo que es hoy la avenida de Ángel Sallent, que bajaba un torrent por allá y se cogía el agua de allá para hacer la obra. Bueno, no va a ser fácil. Hoy, claro, hoy miras la Maurina y bueno, y ahora que se está terminando, porque no se ha terminado el Pla de Barri, y no se termina porque la llamada crisis ha dejado parte de lo que es la Maurina sin hacer, y espero que las autoridades intenten que se termine por fin el Pla de Barri, porque fue también, puse lo que pude para que se llevara, para que fuera una realidad. Y para que tingués todos los equipamientos que es merecía. Porque inclusive me acuerdo que me dijo un compañero de una asociación, no voy a decir quién, que me tenía que oponer porque eso era degradar al barrio. Y yo decía, no, eso es darle, y se nota la Maurina hoy, pues es otra, pero le falta. Aquesta mica molt. Sí, falta i espero que se termine. Entrem en la política, perquè, esclar, els minuts també passen. Va arribar a Terrassa i va buscar de seguida posar-se en contacte amb l'organització del PSUC de la ciutat, va formar part, de fet, de l'organització juvenil només de seguida. Què el va portar a entrar ja en política, a fer aquesta búsqueda i llavors ja tot el que va venir? Jo crec que me llevó de seguida, perquè
por dentro yo ya lo tenía. Lo que pasa, os tengo que decir, yo desconocía lo que era el PSOE. Yo, si venía, si buscaba una organización, era al Partido Comunista, porque ahí en Andalucía, pues mis tíos y todos fueron perseguidos, y incluso un tío mío estuvo en un campo de concentración, el otro en la cárcel, por haber seguido los pasos de Jiménez, de mi padre, ¿no? Mm. Y entonces yo buscaba, y claro, cuando me dijeron que aquí en Cataluña no estaba el Partido Comunista, que lo que estaba era el PSOE, bueno, pues... Para allá. Y eso fue un paisano mío, un compañero que lo quería mucho, Luis Vega, se llama, y bueno, ya fue el que, después de hacerme pruebas y más pruebas de clandestinidad, me dieron la entrada en el partido en enero del 55, es decir, a los pocos meses de llegar. Sí, un mes arriba. Entonces, que tenía 17 o 18 años, sí, más o menos. Entonces ya pues empezamos eso, la organización, la enseñanza política, las reuniones no faltaban. Luego conocí a la JOC, y también estaban los jóvenes comunistas, estaban en la JOC, había... No porque sintieran la cuestión del catolicismo, lo tengo que decir porque claro, es real, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Y uh-huh. Entonces estábamos en la yo me acuerdo que hicimos la manifestación de las bicicletas, ¿sí? en el 56, la hicimos haciendo la pancarta en los locales de la yo que el presidente de la yo no, ni se enteró, pero claro, no. Pero yo digo que... Y eso me llevó, pues eso, a enrolarme. La necesidad, ante la necesidad que había, pues había que organizarse, había que organizar a los vecinos, había que organizarse en los trabajos, en fin. Y esa fue el desarrollo. Y bueno, y si entro en la cuestión política, pues para mí fue... Yo creo que lo mejor, ¿sí?, que me sucedió en aquel momento es encontrarme con... Porque a mí el PSOE me enseñó a luchar por eso, por lo que hoy estamos perdiendo, a luchar por los derechos y por las libertades y por la democracia. ¿Y aquest entrar en política es el que el va dur després també implicar-se en la ciutat i en el món veïnal? Sí, sí, también, porque, en fin, dentro de eso, pues claro, los que estábamos en el partido éramos los más decididos, por lo tanto, entonces, cuando había las necesidades, pues había que organizarse. Nos organizamos primero en la asociación de vecinos, que yo tengo que decir que la gente que inició la asociación de vecinos conmigo, fabuloso, estupendo, y luego los vecinos respondían, y eso hace mucho. De fet, deu tenir la sensació que Terrassa s'ha construït, i parlo de fa dècades, gràcies a l'esperit de les persones. Potser té aquesta sensació... Terrassa, és a dir, canvió ante la pressió, no de la Maurina solo, sinó de totes les associacions de vecinos de Terrassa, hicimos, es decir, una organización de todas las asociaciones, donde llegábamos a acuerdos y presionábamos al ayuntamiento que faltaran, que, en fin, y el cambio de Terrassa, gracias a la presión que hicimos desde las asociaciones de vecinos. Uh-huh. Parlem un moment de l'actualitat, sí, parlàvem de la Maurina, què era, què ha estat i què és. Terrassa, com la veu actualment? Aquell gris suposo que s'ha convertit en color. Sí, jo lo dije el dia de la medalla, Terrassa, m'encontré una Terrassa muy gris, triste, y hoy tengo que decir que ha cambiado Terrassa, e inclusive lo tengo que decir, lo hacemos con mi compañera, cogemos el autobús y visitamos, y es un cambio total. Inclusive, os tengo que decir, había un dicho de que Sabadell, y era real, que Sabadell estaba mejor que Terrassa, pero hoy Terrassa es, por donde mire, es decir, lo que ha dedicado el ayuntamiento por mejorar Terrassa, hay que agradecerlo, porque se ha logrado, pero... i aquest teixit. Mm-hmm. Vostè porta aquí des dels 17 anys, em sembla, 16-17 anys. 17 anys. Torna sovint, o ha tornat a la seva Baza natal, a la seva terra, i torna de tant en tant? Sí, no, ahora no. Yo, cuando murió ya la que me crió, que fue una tía mía,
he ido muy poco. Hemos ido a Granada, a Jaén, al pueblo, sí. Pero muy poco. ¿Y qué hay trova allá? ¿Qué hay trova? Trobo que no, aquello no ha prosperado. Es decir, encuentro el pueblecito de allí, a ver, lo encuentro igual. Os tengo que decir, la primera vez que, cuando fuimos por primera vez a Granada, cuando volvimos, que veníamos en autocar con mi mujer, al llegar arriba de la carretera Martorell, sí, al entrar y ver Tarrasa, digo, ya estamos en casa. Porque, en fin, allí habíamos estado perseguidos y de una manera, en fin, y Tarrasa, pues tengo que decir que fue nuestra ciudad, nos acogió con muchas penalidades, pero... En fin, es casa seva, evidentment. Sí. Abans parlàvem del xico de la bicicleta, de Nilo, però deixi'm que li digui encara una frase i que la comparteixi amb els espectadors. Cayetano, Cayetanito, nuestro héroe favorito. Eso es demasiado. Eso tengo que decir, bueno, es la juventud que tenía en la asociación de vecinos. La asociación de vecinos de La Maurina arrasaba con lo que quería. Es decir, hacíamos cabalgatas de reyes con camiones, con caballos. Lo que se hizo un grupo de animación, un grupo de los chavales. Y todo eran chavales de la asociación. Porque yo no hubiera... ¿A dónde iba yo a poder llegar a todo eso, no? Pero decía Blanco y era Blanco y una colaboración terrible y esos chavales pues cuando llegaba a la fiesta pues decían Cayetano, Cayetanito, nuestro héroe favorito y el otro día cuando la medalla pues bueno, no esperaba, pero llevaron una pegatina, unos jerseys con la pegatina Cayetano, Cayetanito, nuestro héroe favorito, con mi foto, bueno, trabajo. Y es porque, no sé, yo les intenté ayudarle y como me ayudaban, sí. Y me lo están agradeciendo, no sé, pues pero, claro, pues pero claro. Es gracias a ellos. Lo que se ha logrado ha sido gracias a ellos, porque eran, ya digo, había que saludarlos. Y tengo que decir de que los arrastré... Del grupo juvenil de los salesianos. Allí estaban y claro, llegaron a la asociación de vecinos y aquello era aire, tenían libertad por tres sitios y bueno, y muchas cosas, ¿sí? Ens comentava abans que vostè se sentia molt català per la bona acollida que diu vostè que va tenir. Sí. Quina sensació té vostè ara quan sent que des de fora es diu que aquí no acollim bé la gent, que se l'expulsa per sento, estem mantenint una conversa en català i castellà, no tenim cap problema. Siento vergüenza ajena, porque es mentira. Es mentira, en Cataluña no se ha perseguido a nadie. Yo he hablado siempre el catalán, puedo hablar el catalán, pero me expreso yo en castellano, y a mí ningún, ni desde la Generalitat, que he ido a los consejos de la gent gran, he hablado cuando he intervenido en castellano, nadie se ha metido conmigo. Y luego salen afuera los que, tengo que decirlo, los que continúan engañándonos, a todos, están engañando afuera. Y inclusive nos odian a veces porque, bueno, aquí somos ogros. Y tengo que decir que a lo mejor muchos no lo saben. Cuando yo llegué aquí en el 54, todavía le decían a algunas personas que hablaban el catalán en sitios oficiales, les decían, hable usted en cristiano. Y no quiero ser malogrero, pero vamos por ese camino. Como sigamos así, nos pueden decir en Cataluña que hablemos en cristiano. I vostè que ha lluitat tant, pues vostè que ha lluitat tant, quan sent l'amenaça que últimament sona molt de canviaran els tancs, què pensa? ¿Los qué? Los tanques. Los tanques. No, que no lo han... Pues en la mente de muchos está que pueden hacerlo. Bueno, no creo que les salga bien, ¿no? Porque, en fin, el pueblo es el pueblo y no... Pero que muchos muchos querrían hacerlo, porque no sé, el otro día yo me escandalicé en un pueblo de Madrid con una exposición de signos de Hitler y Mussolini y Franco, y bueno, y eso puede darse si el pueblo no abre los ojos y nos están, lo siento, pero nos están engañando, pero
Ahora, la cuestión de la crisis es poner la radio, y ahora poner la tele y dice, si es que estamos saliendo de la crisis. Y yo digo, pues sí, pues es posible. Cuando bajen las pensiones, cuando los salarios en vez de estar a 1000 y pico de euros estén a 600, cuando no haya derechos, ¿sí? Puede ser que se acabe la crisis, ¿eh? Pero bueno, eso sonaría per una altra, per una sí, altra. Sí, eso puede sonar para otra. I ens sap greu que s'acabi el temps, però si més no, suposo que els espectadors també han tret les seves pròpies conclusions del que significa voler viure en llibertat i donar-se als altres i moltes vegades sense esperar res a canvi. Apolo, Cayetano, el noi de la bicicleta, Nilo, gràcies de verdad por estar hoy aquí a l'Entre 3. Le pido a mayores y jóvenes que se entreguen, que no se acojonen. Pues dicho está. Pero dicho está. Molt bé, doncs moltes gràcies. Entrem en el mes de la gent gran. Suposo que l'Apolo també hi participarà activament amb les moltes activitats que es fan. I nosaltres ens retrobarem la setmana vinent amb una nova entrevista. I Mariona? Oh, i tant que sí. Aquí estarem. Adéu-siau, gràcies. Fins la propera.